está, que es nuestro keynote de las 5 de la tarde, presentado por México First. Agradecemos a México First por patrocinar SG Virtual. Tenemos con nosotros al ingeniero Juan Saldívar. Él es director de promoción de capital humano en México First. Y Juan nos va a platicar sobre la importancia de las certificaciones en TI. Entonces, los dejo con Juan. Bueno, muchas gracias Pedro, como siempre, muchas gracias a todos los participantes que se están uniendo a una muy buena velocidad. Saludos a todos, hay un público muy mezclado de todos lados de la República Mexicana. Yo soy el director de promoción de capital humano de México First y les voy a hablar respecto a todo lo que hemos encontrado que hace a las certificaciones tremendamente relevantes para el mercado de TI. Primeramente, ¿por qué México First está tan involucrado en el tema de las certificaciones? Bueno, porque México First básicamente tiene la misión de generar capital humano de clase mundial, y esto subrayado clase mundial, para la industria nacional y global de servicios de TI y BPO. Especialmente con la idea de apuntalar el posicionamiento de México como un destino preferido para todo lo que se llama offshoring, ¿no? E incluso en los mercados norteamericanos y canadienses, todo eso se ha estado refiriendo últimamente como nearshoring, aludiendo al tema de que México es un país muy, muy cercano a ellos y es contrario al concepto de India o Singapur o ese tipo de países que están tremendamente lejos y con unas diferencias de horarios que hacen las operaciones muy, muy complejas. México First es una asociación civil sin fines de lucro. No somos gobierno, somos totalmente particulares y tenemos un consejo directivo que es también muy rico y que nos da mucha retroalimentación en cuanto a cómo se está comportando el mercado. Participa con nosotros la Secretaría de Economía, la AMITI, que es una asociación de TI muy importante en México, CANIETI, que rige a México First desde el punto de vista de la presidencia y de la tesorería, el Banco Mundial, que es invitado a participar con nosotros para monitorear la actividad de la asociación, y la ANIEI, que es la asociación que rige las escuelas de informática en el país. ¿Por qué se formó México First? Bueno, México First es básicamente una respuesta mexicana a iniciativas que se estaban generando en otros países y por retroalimentación del Banco Mundial y por el diseño propio del programa ProSoft en aquel entonces 2.0. Se decidió que se separara la parte de capital humano de las iniciativas de ProSoft, al contrario de iniciativas como adopción de software o apoyo para laboratorios o innovación, en una empresa separada que fuera una asociación civil que tuviera la capacidad de trabajar muy ágilmente, tanto con gobiernos federales como con gobiernos estatales, con empresarios o usuarios de TI, asociaciones y con la academia. En aquel entonces se vislumbraba un mejor posicionamiento de México como un destino de offshoring para servicios de TIC y BPO, con el objeto de tratar de subir algunos escaños, ¿no? Y estos escaños que se estaba pensando subir implicaban que teníamos que complementar el ritmo de egresados de más o menos 100.000 nuevos profesionales en BPO y 50.000 en TIC, el cual ya se superó, con 60.000 personas que tuvieran verdaderamente una especialización y una certificación internacional. Les recuerdo que el programa está dirigido hacia lo que es la venta al extranjero en operaciones de offshoring. Entonces, evidentemente es muy importante y es de demasiado peso el hecho de que las certificaciones sean internacionales, dado que eso es lo que le da garantía a los clientes potenciales de las capacidades de las personas que estarían entregando los productos y servicios. Crearon México First, entonces, con la misión, con el gran objetivo de tratar de generar 12.000 certificados al año.
con el objeto de coayudar a las metas de todo el programa ProSoft. ¿Qué pasó? Bueno, muy buenas noticias. Estamos todavía operando la primera fase del programa y la meta de las 60.000 certificaciones se ha superado, dado que llevamos ya 64.388 y tal vez debería ser 389, porque ahorita vamos a más o menos un ritmo de una certificación cada media hora, ¿no? En el transcurso de las 24 horas de cada día, ¿no? La meta va a ser superada, va a ser ampliamente superada, lo cual es muy buena noticia y también es muy buena noticia el hecho de que cada vez nos estén solicitando que sigamos produciendo más certificados en función de las condiciones del mercado de tanto exportación como local de tecnologías de información y comunicaciones en México, cuyo detalle voy a dar un poquito más adelante. Bueno, en realidad, ¿cómo está operando México First? Ustedes dicen, bueno, 70.000 certificaciones, debe ser una organización muy, muy grande, ¿no? En realidad somos exactamente lo contrario, somos una organización muy, muy pequeña, porque básicamente somos un coordinador y un articulador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente nosotros trabajamos con todas las marcas y todos los dueños de tecnología, con el objeto de que nos hagan una oferta, condiciones muy favorables, que reconozcan el alto volumen de operaciones que tenemos, reflejado principalmente en dos cosas. Primero, un precio tremendamente agresivo. Y segundo, en paquetes completos que incluyen la capacitación, coaching, mentoring, exámenes web, exámenes de práctica, ayuda, todo lo que se necesita, incluyendo vouchers de certificación, sean uno o dos, con el objetivo de que lleguemos a la meta final, que es la certificación de una persona. Nosotros no vemos la capacitación como el éxito del programa, sino la parte de la certificación en función de que ese es el resultado final que estamos buscando. Las marcas nos ponen estas ofertas y hacen nombramientos de qué socios de entrenamiento son los que efectivamente van a estar en condiciones de hacer las entregas. Los socios de entrenamiento están obligados a respetar los precios de México First y las condiciones de México First con el objeto de que haya unas condiciones inigualables para que las personas estén en capacidad de tomar estas certificaciones. Típicamente, con el subsidio del 35% de México First, que es el subsidio mínimo, hemos estado revisando con cuestiones de mercado y logramos reducciones entre el 40 al 70% de lo que sería un costo de precio de lista normal en el mercado, ¿no? Entonces, como se ve, realmente nosotros ayudamos a tirar todas las barreras para que las personas estén efectivamente en muy buenas condiciones de llevar a cabo estas certificaciones. ¿Con quién trabajamos? Pues prácticamente con todos, todo el barrido de tecnologías de información y comunicaciones, especialmente o con énfasis en todos aquellos que tienen certificaciones con reconocimiento internacional. Ustedes al observar esta lámina podrán reconocer en una gran cantidad todas las tecnologías que ustedes utilizan, tanto de hardware como de software. Pero también, como pueden ver, hay ERPs, hay tecnologías para desarrollo de videojuegos, hay tecnologías para desarrollo de medios creativos digitales, hay tecnologías de comunicaciones, y hay también una gran cantidad de opciones de inscripción a lo que serían prácticas, lo que serían frameworks, lo que sería project management, y en fin, creemos que con estas situaciones estamos cubriendo realmente una gran cantidad de las certificaciones que están disponibles a través de México First. Traemos un catálogo de cerca de 400 certificaciones, por lo tanto considero que pues, hay una muy, muy buena posibilidad de que cada profesional o cada estudiante encuentre lo que necesite.
¿Cómo se pueden beneficiar las personas? Básicamente, hay cuatro formas de acercarse a México First. La primera es proyectos estatales. Ahí realmente tenemos un acercamiento por parte de ciertos estados que desarrollan su vocación en cuestiones de tecnología de información y comunicaciones. Por ejemplo, el estado de Jalisco, que tiene mucha vocación hacia medios creativos digitales, desarrolla un proyecto junto con nosotros. Generalmente ponen una participación similar a la de México First, con el objeto de agrandar el apoyo a un 65, 70, hasta 100% de apoyo hemos tenido en ciertos proyectos especiales y hacer que los profesionales tengan total acceso dentro del estado a las certificaciones. Tenemos proyectos universitarios. Ya vi que estaba entrando aquí gente de las UTs, de los ITs, de varias autónomas, como la del Estado de México, en donde hay realmente mucho interés en trabajar con nosotros. De hecho, hemos trabajado con muchos de ellos para generar proyectos universitarios. Estos generalmente tienen un apoyo importante, el que es el del 50%, y generalmente también tienen precios muy, muy especiales de algunos paquetes especiales muy importantes que son generadas por algunas marcas. Entonces hace tremendamente accesible a los alumnos el poder certificarse y salir de la carrera con una habilidad ya certificada a nivel internacional. Hacemos convocatorias nacionales muy dirigidas al público en general, de tecnologías que estamos viendo que se están demandando como respuesta a apoyos que recibimos, de estudios que nos van guiando respecto a qué es lo que se está demandando más o qué es lo más importante. Y también estamos haciendo convocatorias como la que ahorita está abierta todavía de inglés y de algunas habilidades blandas que son muy importantes para complementar la posibilidad de que México se internacionalice. Si no están en ninguno de estos, en cualquier momento puede haber un proyecto vía socios de negocios o vía la Canieti, donde los proyectos pueden ser tanto personales, o sea, una persona simplemente tiene que acercarse a nuestro socio de negocio, comentar que quiere el precio especial para México First y que quiere el apoyo de México First. Y el socio se lo tiene que entregar y trabajar con nosotros respecto a esa contratación. Y también las empresas pueden hacer exactamente lo mismo, un plan de capacitaciones, dirigirse a los socios de su preferencia y solicitar los apoyos de México First con el objeto de maximizar sus presupuestos. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, tenemos pues prácticamente todo el territorio nacional cubierto con personas certificadas hasta el cierre de este año, hasta el momento, llevamos una gran proporción en lo que sería el estado de Jalisco, por lo que les he estado comentando de que ellos han hecho participaciones estatales muy, muy ambiciosas. También tenemos, obviamente, el Distrito Federal y el Estado de México, principalmente la parte conurbada, que lógico, por su tamaño y por su actividad comercial. Requiere una gran cantidad de personas certificadas. Nuevo León ha sido muy consistente para trabajar con nosotros. Y pues el resto de los estados, pues más o menos siguen una distribución poblacional, excepto, por ejemplo, Aguascalientes, que es un estado muy pequeño en población, con un montonal de certificaciones gracias a sus programas estatales. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en Zacatecas o en Querétaro, donde hemos tenido participaciones estatales constantes que han hecho que el Estado tenga una proporción más que alta en términos de certificaciones en comparación a lo que sería su estado natural por el tamaño de la población. ¿Qué hemos estado entregando? Pues prácticamente certificaciones de todo. Hay muchas certificaciones que nosotros tenemos clasificadas como fundamentales o fundamentos. Se entregan mucho en escuelas, en bachilleratos tecnológicos, y en diferentes universidades, con el objeto de que, como les comentaba anteriormente, las personas puedan salir ya con sus primeras certificaciones, listos para salir al mercado.
La programación, evidentemente, es pues, la base de todo lo que es tecnologías de información y comunicaciones. Por lo tanto, no es nada sorprendente que ocupe nuestro segundo lugar. Ya son certificaciones muchísimo más especializadas, de más alto nivel, por lo menos un Java Programmer y de ahí para arriba. Y el país ya tiene una clara vocación hacia multimedia, ha sido tremendamente demandado. En Jalisco y en otros estados hemos detectado un gran interés por la posibilidad de que México progrese en medios creativos digitales y hemos apoyado con mucho gusto. Ya tenemos, por ejemplo, en estos países cuestiones como virtualización, como cloud computing. Como algunas cuestiones de business analysis que ya son tecnologías disruptivas que la gente ya ha empezado a demandar y que ya hemos estado empezando a entregar una gran cantidad de certificaciones, igual que todos los frameworks que han venido evolucionando de una mezcla tradicional a una mezcla en donde ya, por ejemplo, Scrum, que es uno nuevo, o más nuevo en términos de certificación, ha empezado a tener una alta demanda, a costa de otras posibles frameworks que se están utilizando un poquito menos o hay un poquito menos de apetito por las certificaciones, ¿no? Ahora, ¿esto en qué ha ayudado la industria? Estos son los datos oficiales de la Secretaría de Economía en cuanto a cómo puede haber cómo ha evolucionado el sector TI en el país y las proyecciones de lo que podría ser los resultados de ProSoft ahora 3.0, que va a trabajar en estos próximos 10 años como un programa. Pues se ve básicamente un cambio notable, muy, muy importante en nuestro sector. Deberíamos de sentirnos muy muy afortunados y a la vez con muchos retos. El valor de mercado de TI va a crecer de 2003 a 2024 de 14.39 billones de dólares a 57.56. Es un crecimiento que obviamente implica crecimientos de dos dígitos anuales, en donde hay muchos sectores de la economía que están creciendo cero o decreciendo o batallando para tratar de seguir el bajo crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, mientras que nosotros estamos en este muy privilegiado sector. Las exportaciones se planean crecer de 5.56 billones de dólares a 16.68. Cuando se generó el programa eran de 1.75 billones de dólares. Se cuatruplicaron. Y aquí es donde México First tiene un cierto grado de responsabilidad por estar generando profesionales de clase mundial que pueden atender a clientes en el extranjero. Y es lo que se va a seguir buscando en cuestión de crecimiento, ¿no? Ahora, 6.68 es una meta muy, muy amplia que va a implicar certificar muchísimas personas en muchísimas tecnologías. Debemos estar creciendo mucho los próximos años en términos de capacidad de presupuestal y de capacidad de otorgamiento de apoyos a las personas, dado que pues tenemos que soportar este crecimiento de empleos de 625 mil a unos 600. Tenemos que estar trabajando fuertemente en colaborar con las universidades para que su masa crítica no solo se sostenga, sino que sea creciente y que además esa masa crítica de universitarios al egresar tengan ya habilidades listas para la industria. La mala noticia es que va a haber mucha competencia. Si ustedes pertenecen a alguna organización, van a ver que la competencia se va a ir más del doble en función de que las empresas van a crecer de más de 4.000 a prácticamente 10.000. Entonces habrá muchos jugadores en el mercado. El mercado también se va a volver muy exigente. Ya hay 527 organizaciones que están certificadas en
como tal, en prácticas ya de alta calidad, y que los usuarios ya las empiezan a reconocer, y que obviamente para ser un jugador en esta industria se va a tener que pertenecer a una de estas organizaciones. Nosotros revisamos mediante un muestreo con personas que se han apoyado de México First y organizaciones que han mandado personas a certificarse de cuáles han sido sus resultados y en qué les ha beneficiado, ¿no? Lo primero que encontramos que es tremendamente consistente con los estudios que se han hecho es que el 80% de las caídas del sistema se deben a errores humanos. Las comunicaciones son muy sólidas, el hardware es muy sólido, el software es muy estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede que haya caídas de sistemas, ¿no? Evidentemente, alguna intervención humana a la hora de hacer un proceso, a la hora de hacer una operación, a la hora de programar algo, y las organizaciones ya están reconociendo de una manera muy, muy importante el hecho de no dejar sistemas críticos que ahora están convirtiéndose cada vez más en una herramienta de competitividad en cualquier persona, ¿no? Así como nosotros vamos con un doctor, invariablemente volteamos a ver los diplomas, a ver si está debidamente capacitado para atender el problemita que traigamos. Pues ahora también la gente de TI debe tener la certificación para poder atender exactamente lo que necesita. Ya en términos más cualitativos, nosotros vimos que el cambio más importante después de la certificación es que mediante la obtención de la certificación se incrementa mucho el nivel de los ejecutivos. Aquí tenemos dos países que comparan la posición en la que se encontraban las personas antes de obtener una certificación y la posición que obtenían estas personas después de haber obtenido la certificación. Si comparan, digamos, las cuatro primeras rebanadas, se observa que el crecimiento es prácticamente de un 25% más de los tres o cuatro puestos más altos, ¿no? Gente que es ejecutivo, gente que tiene una posición de analista, de líder de proyecto o de desarrollador líder, se ve un crecimiento muy, muy importante, mientras que la parte del PAI correspondiente a cuestiones de operación, administración de sistemas, se reduce notablemente, ¿no? Otra cosa que también está aquí implícita es que hay personas que incluso después de la certificación empiezan a desarrollar sus propias empresas y ya no utilizan la posición de empleado que antes tenían, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, esto es una respuesta a la realidad. El CIO es un puesto cada vez más cercano al CIO, al CEO, perdón. Ya se ve muchísimos CEOs que al salir nombran al CIO como su sucesor. Ya no es el típico sucesor que viene de un área comercial o que viene de un área financiera o de manufactura, sino que se considera que el tipo de trabajo que está haciendo el CIO, sobre todo cuando es un trabajo estratégico, verdaderamente lo acerca mucho a un conocimiento total sobre la empresa, le da una visión general y se vuelve alguien muy, muy apto para convertirse en el próximo CEO. ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, vimos cuál era la posibilidad de ascender como resultado de una certificación. Y vimos que en un periodo de un año, solamente el 22.9 todavía no tenía un ascenso ya establecido dentro de la empresa, pero hubo una gran mayoría, 75.90, que lograron un ascenso, e incluso una pequeña cantidad de personas que lograron dos o hasta más de dos ascensos, ¿no? La certificación hace que las personas se vuelvan más visibles, estén más cerca del CIO y por lo tanto más cerca del CEO, obteniendo importantes ascensos.
También observamos que los egresados, después de la certificación, tuvieron una mejora en sueldos más bonos de aproximadamente el 10%. Y hablo, cuando hablo del 10%, hablo un 10% aritmético. La cifra ponderada es mucho mayor. Ahorita les explico por qué. Nuevamente volvemos a los dos países. Tenemos salarios y bonos antes de la certificación y después de la certificación. En el mismo orden se ve que los salarios más bajos antes ocupaban gran parte del pay y ahora se reducen sensiblemente, como que se rota el pay. ¿Qué sucede? Hay niveles dentro de organizaciones, sobre todo para becarios y personas con poca experiencia, de niveles de sueldo muy bajos, que pues, se logró que se redujeran muchísimo, ya que pudieron destacarse en función de las certificaciones, ¿no? Y aquí incluso detectamos que en este rango más bajo, los promedios pueden ser hasta el 40-50%. Evidentemente, de un sueldo de 5 mil pesos, un 50% de aumento es algo bastante tangibles y posibles, mientras que las personas que ganan más de 60 mil o que tienen un sueldo muy, muy alto de más de seis cifras, pues obtener un 25-50% es prácticamente imposible, son incrementos mucho más moderados. Por esa razón, el 10% es la cifra que obtenemos toda vez que obtenemos estas ponderaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, se ve que aquí el aumento es muy bueno, es muy atractivo, pero la buena noticia para los empresarios es que en general no es tremendamente exagerado, sino que tiene un poquito más que ver, como lo hemos estado viendo, con ascensos, con mayores responsabilidades y con algunos otros factores que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle. ¿Qué está sucediendo en en cuestiones de sueldo de experiencia de las personas que están empleados? Hicimos un estudio de sueldos que complementa a los estudios que hemos hecho con Software Guru, y que casan muy bien. Obviamente nosotros hacemos mucho énfasis en revisar cuál es la situación de los certificados. Cuando un certificado tiene una experiencia de 1 a 4 años, obtiene 35% más de las personas que no son certificados. Cosa que se diluye un poquito con el tiempo en experiencias de 5 a 9 años o de 10 a 14 años, en donde se ve básicamente un 20% de diferencia de sueldos. Siendo empleados, esto lo atribuimos evidentemente a la presencia de tabuladores que permiten que a trabajos iguales haya simplemente un rango de pago mínimo o pago máximo. Y que ordenan diferencias de sueldo entre personas del mismo nivel, por lo tanto no puede ser muy, muy, muy marcada esta diferencia y por lo tanto se queda en el 20%. Sin embargo, aquí vemos algo muy interesante con los profesionistas independientes, en donde la diferencia entre certificados y no certificados no solo se mantiene, originalmente es del 27%, sino que aumenta al 50 y hasta el 100 conforme se tienen años de experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Profesionales independientes tienen la certificación, van construyendo currícula, van construyendo experiencia, seniority. Y están en posición de solicitar ingresos mucho más altos conforme va creciendo el tiempo y conforme va creciendo su experiencia, incluso dadas por el hecho de que evidentemente no hay tabuladores que los detengan, sino que simplemente pueden estar en posibilidades de solicitar una remuneración mayor en base a simplemente estos dos factores que complementan su currícula.
Ahora bien, vamos a hablar un poquito de qué certificaciones van a ser las más solicitadas en un futuro próximo. Como siempre en esta industria de TIC, cualquier pronóstico está garantizado que va a fallar, porque esta industria se mueve tremendamente rápido. Sin embargo, podemos ver esto desde el punto de vista de tres diferentes opciones. La primera es qué está demandando el mercado en cuanto a solicitudes de empleo. La segunda es respecto a qué se tiene pronosticado en función del tipo de tecnologías que se están dando. Y la tercera, que es también un enfoque muy pragmático, es las respuestas de las personas que se cuentan certificadas o en proceso de certificar respecto a cuál es la certificación que está considerando, ¿no? Aquí está primeramente las habilidades más demandadas. Yo creo que incluso esta lámina puede ser muy interesante para, por ejemplo, las universidades, con el objeto de que tengan una visión, por lo menos muy parcial, pero una visión de qué es lo que está solicitando el mercado. Esto es una especie de monitoreo que se hace de todas las bolsas de trabajo, o por lo menos de las más populares, respecto a qué se está pidiendo, lógicamente, base de datos, programación, en diferentes sabores, sistemas operativos, básicamente cuestiones de desarrollo, son las que en este momento está siendo más demandada en el mercado y que es donde hoy, el día de hoy, la gente le gustaría ver personas certificadas que pudieran cubrir perfectamente este puesto, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo hoy, o sea, el mercado evidentemente puede cambiar, pero sí es muy, muy notable las opiniones que tienen los reclutadores, ¿no? ¿Dónde están batallando para reclutar? Es curioso, aquí pusimos dos datos. Que le dan un tono muy pintoresco a las demás, que es el hecho de que es más fácil contratar un director general o un ejecutivo que gente de TIC. Y eso es tremendamente asombroso, ¿no? De que los reclutadores nos estén diciendo eso. La parte de redes también es considerada como difícil de contratar con las debidas habilidades. Los administradores de proyecto, parte de seguridad informática, software y programación, cosas avanzadas de TIC, toda la parte de frameworks o de arquitectura de software y cuestiones de soporte, equipos de cómputo, que curiosamente es una certificación que por lo menos nosotros consideramos que en escala de complejidad es un poquito menor. Sin embargo, hay dificultades para conseguir gente. En todos estos aspectos, ¿no? Entonces digo, aquí hay un tip de qué tipo de certificaciones son ahorita los de más relevancia o si alguien piensa o decide certificarse, dónde puede tener más impacto, por lo menos cada vez que se acerque a un reclutador, ¿no? Ahora, ¿qué piensan tomar en los próximos 3 años las empresas, dónde los empleadores van a poner dinero para certificaciones en los próximos 3 años? Bueno, esto nos da un poquito de visión muy, muy, muy futurística o por lo menos de un futuro muy corto de cuáles pudieran ser las certificaciones más demandadas o de más apetito para los CEOs para obtener dentro de su alineación del pool de talento de la empresa, ¿no? Sigue siendo TI en general, las más solicitadas, pero por ejemplo vemos aquí un crecimiento muy fuerte en todo lo que es la parte de procesos y la parte de proyectos, ¿no? Por ejemplo, PMI, ¿no? Que ya había una pregunta aquí, sí las apoyamos, PMI, sí apoyamos gran parte de Business Process, Business Process Analysis también, por ejemplo, todo esto está cubierto por México First.
Ya empieza a haber por ahí una muy, muy importante interés por la seguridad y la continuidad de la información. Seguramente no recuerdan el primer PAI que vimos, pero la parte de seguridad no ocupaba el 7% de las certificaciones. Ahora sí, o por lo menos en planes futuros, ya se está detectando que cualquier ataque a la empresa y cualquier información o robo de información de identidad dentro de la empresa o de clientes de la empresa es tremendamente grave y se está pidiendo que la gente se certifique. El multimedia sigue creciendo, la parte de cloud computing también está creciendo y otros, principalmente las tecnologías disruptivas de lo que es movilidad y lo que es big data o data análisis, están ya siendo consideradas como parte de las próximas necesidades de certificación. La gente de tecnología que está también prediciendo pues, algo muy similar que nos permite como que cruzar las cuatro láminas anteriores. Aquí se ve, por ejemplo, que sigue habiendo mucho interés por la parte de TI. Sin embargo, hay ya crecimientos cloud computing, por ejemplo, arriba del promedio, la parte de business analysis, arriba del promedio, que se refiere principalmente a un interés de manejar big data, la parte de seguridad, más o menos checa con lo que habíamos estado explicando, y curiosamente hay cuestiones como social media que no habían sido tanto consideradas por los empleadores y que está ahí como una de las de más importante crecimiento. Eso quiere decir que es más de la consideración de los empleados más que de los empleadores, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de cómo vieron la importancia de las certificaciones en TIC los empleadores. Para nosotros fue muy importante complementar el estudio de seguimiento que le hicimos a los certificados con la opinión de sus jefes o de las personas que los manejan o incluso las personas que los mandaron certificar, dado que pues este es un punto muy, muy importante y un aspecto crucial en lo que sería la satisfacción global hacia las actividades de certificación. La gráfica es un poquito llena, un poquito compleja, pero bueno, en realidad no es más que una gráfica de polígono, de araña que le llaman, en donde pues observamos tanto qué esperaban las organizaciones que quieren certificar como las que ya certificaron. Primero que nada, los criterios se ven muy, muy alineados. ¿Y qué sucedió? Se ve, por ejemplo, un gran progreso en el posicionamiento del área. Y yo creo que aquí área también quiere decir empresa. Las áreas o las empresas que se presentan con personal certificado obviamente tienen un mejor posicionamiento comercial o por lo menos de percepción de cliente interno que las que no lo tienen, ¿sí? Parecen ser evidentemente organizaciones más sólidas. Sin embargo, cosas muy interesantes como el mejoramiento de la conducta del empleado, o sea, el empleado se enfocó más ya que obtuvo las certificaciones. Una muy alta calificación también a cuestiones de efectividad, de mejores aptitudes al negocio. Y aquí, digamos, tres aspectos a destacar. La primera, que es la pregunta que hicimos con mucho miedo, que es la rotación. No, la rotación fue calificada con 5, que significa indiferencia. Esto quiere decir que ni se aumentó ni se disminuyó. Empresas que tienen muy baja rotación por cualquier circunstancia, sueldos, políticas, futuro, etcétera, las mantuvieron. Las que por cualquier situación tienen rotaciones muy altas, se fueron certificados o no, ¿no? Entonces, ahí quedó neutro, no, nos dio mucho gusto ver este número y encontrar que el miedo natural de los empresarios de certificar gente, nada más por el hecho de que se les va,
es falso, no se van las personas, se mantienen igual, y que hay un retorno a la organización, el retorno al empleado bastante balanceado. Acuérdense que muchos obtuvieron promociones, entonces es muy justificable que el retorno al empleado sea un poquito alto, pero se ve que las personas que mandan gente a certificar consideran que es un buen negocio, ¿no? Y de hecho, a la pregunta de si recomendaría y si promovería las certificaciones, bueno, que hay mucha gente ayudándonos en nuestra labor de difusión de las certificaciones de México First, dado que el 96% recomendaría a otras organizaciones que sí estén en condiciones de obtener certificaciones, de que sí lo hagan. Y el 95 incluso los están promoviendo, ¿no? O lo promoverían, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque habla de un alto nivel de satisfacción. Ahora bien, realmente en términos de la importancia, ahora sí que voy a hablar de una no certificación, pero que es tremendamente importante. Ustedes vieron los números, ustedes vieron el futuro de TI en cuestiones de exportación de servicios. Ustedes vieron el futuro en cuestión de crecimiento del mercado natural, incluso en México. ¿Y qué está pasando? Bueno, tenemos al inglés como un área de oportunidad. La mayoría de los profesionales admiten tener un nivel de inglés de bajo a intermedio bajo, o sea, un 63%, es prácticamente 2 de 3. Comunicación escrita y oral en inglés, solamente el 22. Entonces, este pequeño grupo selecto del 22% consideramos que es muy pequeño, es muy pequeño para tratar de compaginarlo con el crecimiento y con el talento que tenemos. Entonces, es muy importante para la industria que tome el inglés como algo muy, muy serio. Voy a poner aquí una lámina que nos dice qué pasa con el 63% de la lámina anterior. Puramente no sirven para hacer negocios, a lo máximo pueden lograr ser turistas. Entonces, imagínense que mandamos a alguien para hacer una negociación muy importante o un cierre técnico, un cierre comercial, y regresa pues nada más platicando de que tuvo la posibilidad de obtener el cuarto de hotel que quería y o el rentar el coche. Evidentemente esos no son los resultados del negocio que está esperando, deberían estar por lo menos en estos niveles, en donde hay fluidez, se puede hablar con nativos de inglés. Inglés ciertamente es el idioma universal en tecnologías de información y comunicaciones. Por lo tanto, pues, México Fresco considera que es bien, bien importante y lo estamos apoyando, ¿no? Y nos gustaría ver que los profesionales y las empresas vieran al inglés en una relación prácticamente uno a uno en cuanto a la importancia, ¿no? Compaginada con las certificaciones técnicas. Y el mercado lo sabe. De hecho, estos datos son de Software Guru, nuestros amigos. ¿Cómo impacta el inglés? O sea, los salarios promedios pues, prácticamente pueden crecer 2 veces más para una situación donde se es principiante y se es avanzado, ¿no? ¿Qué quiere decir? El inglés es rentable, el inglés le da valor a la empresa, el inglés le da valor al individuo y obviamente está compaginado con muchas cuestiones laborales y comerciales de muy alta importancia, ¿no? ¿Qué tenemos todos que hacer? Bueno, pues básicamente ayudar con las certificaciones a que las empresas cada vez experimenten menos dificultades en adquirir talento. Un estudio Manpower nos dice que
tienen problemas para obtener gente de TI porque el 34% carece de competencias técnicas. Y aquí están nuestras certificaciones que otorgan competencias técnicas indiscutibles con el mismo valor internacional que se tendría para aplicar a un puesto o venderle a una empresa que esté en Estados Unidos o en Europa o en cualquier lugar de Asia. La carencia de aspirantes se tiene que ir cubriendo mediante un fuerte trabajo en universidades. Y bueno, obviamente la experiencia, bueno, eso nada se puede hacer respecto para remediarla, pero evidentemente un mejor pipeline universitario, un mejor esfuerzo en la aplicación de nuevos egresados con nuevas habilidades van a complementar muy bien a las habilidades duras, ¿no? Y de aquí, bueno, me paso a agradecer. Se está terminando el tiempo. Quisiera manejar un espacio para preguntas y respuestas. Ese es nuestro website, makeofirst.org. Aquí están todos estos estudios que ustedes pueden revisar. También está nuestra página de Facebook, en donde ahí en cualquier momento pueden escribirnos y seguirnos. En Facebook ponemos, por ejemplo, este evento anunciado con muchos recordatorios para que la gente no se lo pierda y tenga la opción de tomar estos conocimientos tan interesantes que los congresos de Software Guru típicamente nos otorgan. Pero también hay otras oportunidades, muchos webinars, muchos cursos de 1 hora, etcétera, etcétera. Por lo cual les recomiendo que nos sigan, y ahí está nuestro email, y ahí está nuestro Twitter, ¿no? Entonces, aquí no sé, mi querido Pedro, ¿cómo quieres que tratemos de manejar las preguntas? Veo que hay muchas, no sé si lograste más o menos Sí, agruparlas. estuve agrupando una muy común. Digo, la mayoría giran alrededor de cómo pueden acceder al programa, ¿no? O sea, dependiendo de si son un profesionista independiente o un estudiante, básicamente es cómo le hacen para poder obtener estos apoyos de certificación. Entonces, digo, aunque lo comentaste, nada más si puedes dar así como la receta, dependiendo de los distintos escenarios donde cada quien esté. Ok, perfecto. Vamos a pensar, por ejemplo, una empresa o un individuo que es profesional. Entra a www.mexico-mediafirst.org. Entra a nuestro catálogo, que es algo similar al tapetito ese que les presenté. Enamórense de una certificación. Y ya que hayan decidido cuál de estas certificaciones van a tomar, también pueden revisar cuál es el socio de negocios que les queda más cerca, que les parece más prestigioso, que da las mejores galletas a lo largo del desayuno, en fin, lo que ustedes, incluso hay algunos que combinan los beneficios de nuestro programa, por ejemplo, con tarjetazos de a 12 meses sin intereses, etcétera, ¿no? Y ya que hayan hecho todas estas selecciones, pueden ir directamente con el socio de negocios a decir: hey, vi el website de México First, aquí hay un precio especial de México First, quiero este precio especial más mi apoyo del 35%. Y en ese momento el socio queda obligado a escribirlo, registrarlo y hacer los trámites con nosotros para que nosotros paguemos su apoyo. Las personas que participan, tanto personas como organizaciones, no tienen que pagar el 100 para que se les devuelva. Ellos pagan solo el 65 y nosotros trabajamos con los socios para hacerles el pago del producto completo. Los estudiantes tienen oportunidad en las universidades. De formar grupos, de coordinarse para que nuestros socios que manejan programas universitarios les puedan entregar los servicios. También tenemos certificaciones abiertas en nuestro website. Tenemos un área que se llama Sexta Convocatoria Nacional. Cualquier estudiante se puede inscribir ahí para solicitar
acceso a una certificación en el caso de que los muchachos la pasen. Nosotros les vamos a reembolsar el 100% del dinero. Perfecto. Otra pregunta que estuvieron haciendo mucho era si tienes algo de información o comparativa respecto a certificaciones versus maestrías. Ah, ok. Bueno, en el estudio de sueldos que hicimos, encontramos un balanceo en puestos altos de maestría y certificación. Yo creo que las dos son extremadamente útiles, pero con propósitos diferentes. Obviamente, la maestría implica todo un camino completo en cuanto a especialización, ya sea tecnológica o administrativa, o una combinación de las otras dos, mientras que las certificaciones son definitivamente una prueba de una serie de habilidades muy, muy específicas, ¿no? Incluso, pues muy, en general, apuntaladas a una tecnología en especial, ¿no? Y de ahí, estos dos extremos que te digo, digamos, se mezclan o se acercan un poco en cuanto a las maestrías son más cortas o más específicas. A mí me tocó hacer una de administración de empresas que fue larguísima, ¿no? Y tremendamente general. Ahora ya son mucho más cortas, mucho más específicas. Y las certificaciones que se alejan un poquito más de las marcas y se acercan mucho más a las de procesos, como las de arquitecturas empresariales, arquitecturas de software o la misma de project management. Me gusta Bien. mucho las certificaciones, pero jamás descalificaría yo una maestría. Okay. Oye, otra pregunta que digo, me extraña un poquito, pero vamos a hacerla nada más para que quede clara y explícita. Es ¿qué tanto valor tienen estas certificaciones en el extranjero? Total, total. Tú recibes tu certificación de Oracle, firmada por Larry Ellison. O de cualquiera de nuestras marcas, en un papel con un holograma y con un lenguaje generalmente escritas en inglés, exactamente con el mismo valor de cualquiera del extranjero. Sí, Es la única forma de competir. de hecho, desde sus inicios México First, se está enfocado en certificaciones con valor internacional, con reconocimiento internacional, ¿no? Y eso es nuestro enfoque total. Ok. Otra pregunta que fue recurrente es ¿qué opciones tienen de capacitación en línea, si apoyan o subsidian capacitación en línea? Pues porque muchos de nuestros participantes están en el interior de la República, entonces se complica estar asistiendo a Ciudad de México a tomar cursos. Sí, fíjate, muy buena pregunta. Empezamos muy cerrados. Y estuvimos trabajando fuertemente con Secretaría de Economía para, perdón la expresión, abrir el ostión. Y sí lo logramos. Ya estamos manejando certificaciones en línea y/o la combinación de línea presencial, ¿no? Incluso hay algunas certificaciones en donde hay 5 en el salón y 10 mediante alguna herramienta de participación remota, sí, ya las tomamos, sí las aceptamos. No todos los proveedores la manejan, pero es por cuestiones de infraestructura misma de la empresa o de la certificación. Pero sí, estamos ya totalmente abiertos porque precisamente estamos muy interesados en cubrir todo el país. También preguntaron por ahí si apoyan puramente en el examen, en apoyar para reducir el costo del examen de certificación y que alguien ya sea ya haya tomado el curso o no necesite el curso, pero nada más quiere tomar el examen de certificación. ¿Los subsidios Ahorita, tienen sí, subsidios para el examen? ya lo estamos apoyando ahorita con la séptima convocatoria, pero lo estamos ahorita piloteando, haciendo un piloto con los estudiantes, a ver cómo se comporta eso, tratando de ser más incluyentes y que participe gente que venga de cualquier universidad, no solamente las universidades que participan
como programa con nosotros. Con los profesionales ahorita va a quedar sujeto a ver el éxito de la sexta convocatoria y para abrirlo, ¿no? Pero por lo pronto para profesionales sí estamos consiguiendo nada más situaciones en donde se da la capacitación y la certificación juntas. Ok. Por ahí una pregunta que nos hace Lady Caballero que dice que está consultando el catálogo de certificaciones y ve tres precios, público, local y foráneo, y no le queda claro cuál es la diferencia. Ok, el público es ¿qué pasaría si si no se tomara el precio de volumen de México First? Como ven, es muy alto. El precio local corresponde a aquellas situaciones en donde el aspirante tiene la misma situación geográfica que el centro de entrenamiento, o sea que no hay que moverse. Y el foráneo es donde el centro de entrenamiento se tiene que mover a otra ciudad con el fin de entregar las capacitaciones. Por lo tanto, tiene un precio un poquito más alto. Y sobre ese precio siempre se tiene que dar por lo menos el 35% de apoyo. Ok, perfecto. Pues ya nomás para cerrar, Juan, hay varias preguntas que más bien lo que dicen es cómo comienzo o dónde obtengo más información. Entonces, nada, si nos dejas ahí tus datos de contacto, por favor. Sí, cómo no, déjame volver a poner aquí la última lámina. Los datos Ajá, de aquí contacto. estamos. No, cualquiera de los medios, el website tiene un área para dejar preguntas o nos pueden escribir directamente a ese correo, ¿sí? O incluso nos pueden mandar un Twitter o nosotros también respondemos preguntas por Facebook, ¿no? Nosotros somos una organización de servicio y de apoyo. Y estamos totalmente para servirles. Siempre hacemos el mejor esfuerzo de que nadie se quede sin la debida atención, ¿no? Porque para nosotros es una obligación apoyar a las personas. Creo que se entendió en la plática. Nosotros no tenemos utilidades ni tenemos ventas. Somos una asociación civil sin fines de lucro cuyo único propósito es servir a la comunidad de tecnologías de información y comunicaciones del país. Perfecto. Bueno, entonces pueden contactar a Juan o entrar al sitio web de México First. De hecho, a lo mejor y primero entran al sitio web México First para ver si hay información directamente que contesta lo que buscan y si no, pues ahí pueden enviar un mensaje en el Facebook, en el Twitter o ya si no a Juan sobre las dudas que tenían, porque vi que algunos decían, oye, yo soy una empresa y cómo le hago para integrarme y armar un plan de capacitación apoyado. Los que dicen, yo soy una empresa que ofrece servicios de capacitación, ¿cómo me hago aliado de México First? Otros que dicen, yo soy una universidad y quiero certificar a mis alumnos. Entonces, los invito a que por favor entren al sitio web de México First. Y ahí van a encontrar mucha de la información a las preguntas que tienen, y si no, que los contacten vía los canales de contacto que pone aquí Juan. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Vamos a continuar con las sesiones simultáneas de las 6 de la tarde. Al contrario, muchas gracias a Pedro y muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una muy bonita tarde.